Hola chicas, soy Eli y les doy bienvenida a mi canal Eli Teje dedicado a los tejidos y en este video voy a mostrar muchos proyectos, también procesos terminados y varias cosas que voy a destejer y les voy a decir por qué. Y yo sé que a veces a las tejedoras duele incluso ver otro proyecto que otra tejedora está destejiendo, pero todo bien, les voy a explicar por qué lo voy a destejer y de verdad a veces es súper necesario. Bueno, nos esperan muchas cosas interesantes, así que toman su tejido, otra cosa que van a hacer, quizás un cafecito, un bomboncito, chocolatito, todo lo que les gusta. Y vamos a pasar ese tiempo agradable juntas, compartiendo nuestra pasión por algo que está hecho con manos. Vamos a empezar. En el vlog anterior te mostré esta lanita que es Yarn Art Forza, nueva línea que han sacado que es lana para calcetas. Obviamente puedes tejer lo que sea, pero composición es ideal para calcetines y metraje también. Y ya empecé la calcetita. Miren qué lindo quedan los colores. Están en líneas con esos pequeños motitas. De verdad, súper bien. Lo único que sí siento que es bien delgadita. Quizás palillos 2 milímetros podría ser mejor porque yo tejo en 2,5. Pero dentro de todo, igual no está mal, miren. Trato de acercar. Igual se ve bastante bien. Así que ya pasé al talón. Calcetines van a ser para el regalo. Espero que a la persona le va a gustar esa combinación. Y tengo entendido que esos matices se van a repetir. Porque ya pasé del beige, ahora al rosado. Y después viene el gris. Pero me da impresión que pronto ya acá llega el gris y este rosado va a ser menos que acá. Capaz que son irregulares las secciones del color. Pero bastante, bastante bien. Me gustó esa nueva lanita. Tengo otro color que son colores otoñales. También tengo ganas de ya empezar a tejer. Ahí tengo una nueva lana. Les voy a mostrar. Es preciosa. Miren esta lanita. La quiero mostrar y explicar un poco porque al tocarla, al verla, de verdad se siente como un tesoro. Una joya de lana. Esta lana es de marca Regia, que en realidad la compañía es Schachenmayr, que es alemana. Y ellos tienen línea Regia. Todo lo que es Regia es lana de calcetines. Y acá incluso está dibujada calceta Alpaca Soft. Y esta lana es 6-ply, de 6 hebras. Es un poco más gruesa de la que conocemos, clásica, de calcetas. Y tiene 100 gramos, 310 metros, en vez de 420 de la lana común, que es más delgadita. Esta es gruesita y además, miren esa pilucita que tiene. Y es súper suave, de verdad, la estás tocando. No, maravilloso. Por supuesto, esta lana puedes usar no solo para calcetines, sino para cualquier cosa que quieras tejer. Pero yo empecé calcetas. Aquí está. Es la puntera. Palillos empecé aquí a usar 2,75. Y en realidad con mi tensión, que es bastante así como tejo apretado, digamos, podría usar número 3. Pero yo no tengo palillos de 3. Bueno, tengo Knit Pro que tiene ese cable que no me gusta, pero de Chiagu no. En mi Chiagu tienen 2,75 y después 3,25, 3,75, etc. O sea, simplemente 3. No sé por qué no hay número ahí. Pero bueno, esta es la punterita número 1. Y acá tengo la punterita número 2. Sí, ya estoy bastante avanzada. Empecé a tejer primero esta primera calceta del ovillo como normal y segunda calceta empecé a tejer por el dentro del ovillo sacando hilito. ¿Y por qué lo hago? Porque yo decidí tejer desde calcetín, bueno, desde la puntera, a avanzar primero todo lo que sí o sí va a ser la talla determinada, que es mi talla de pie, hice el talón. Y ahora la segunda hago lo mismo y después toda lana que me queda la voy a tirar toda para usar absolutamente toda lana para esas calcetas, sean que sean de largo. No van a ser tan largos tampoco, pero espero que van a quedar bien, bien, bien. Y monté 60 puntos. En realidad podría ser 58 o incluso 56 quizás. Quedó anchito. Me queda súper bien,
pero yo sé que con tiempo igual se ensancha más, pero van a ser como saben que esos calcetines gruesos, ricos, como para usar en casa. Así que no. Feliz, feliz, feliz. Aquí por el momento le puse mis palillos de Adi Crazy Trio, que son estos. Pero son 2,5, así que pasé nomás acá puntos, pero como tengo único set de 2,75, voy a utilizar aquí, acá, así, así voy a tejer. Pero miren la belleza de esta lanita, es tan suavecita, impresionante. Ah, y lo más increíble que la puedes echar a la lavadora, es super wash. Y si tejes, por ejemplo, calcetas o cualquier otra ropa, no hay que ni siquiera lavarlo a mano. Aunque la alpaca, muchas alpacas, no tiene como, no tienes que tirar la lavadora, pero esta sí. Así que yo súper contenta con esta lanita y estoy súper entusiasmada. No, y además, lo mejor de todo, que con un poco más grueso palillo y más gruesa lanita, avanzas bastante más rápido. Calcetas avanzando. Hoy día pude tejer esto, ya es domingo, así que pude avanzar harto, pero ya me cansé de este proyecto y tadán, obviamente empecé algo nuevo. Va a ser gorrito, este es gorrito experimental. En realidad va a ser acá después como una carita. Voy a ver cómo me va a quedar, ojalá que resulte, porque estaba súper entusiasmada con este proyecto. Lo vi en varios videos de YouTube, están en Etsy, en todas partes, en Instagram. Si me resulta, bien, si no, ok, lo vamos a destejer. Y es además porque tengo muchas lanas, así como poquitas, que hay que usarlas en algún lugar, y es 100% acrílico, así que gorritos va a estar bien, porque eso no pica. Es hipoalergénico y vamos a ver. Supongo que este debería alcanzar para prenda entera. Me faltaría como unos centímetros acá y también va a tener abajo las orejitas este modelo. Bueno, no sé si me alcanza. Bueno, si no alcanza, no pasa nada. Yo ya lo pensé, voy a seguir con el negro nomás. Y es a crochet, es bastante rápido, muy simple. Empieza con anillo amigurumi, después los aumentos de siempre de cualquier amigurumi, y cuando ya llegaste a la talla adecuada, empiezas a tejer en circular sin aumentos, en recto. Yo todavía no llegué cuando va a ser recto, se ve un poco raro, pero bueno, avanzando es como muy proyecto relajante, ideal para un día domingo. Sin esfuerzo, escuchando música o algún podcast tejeril, re bien. Muy normal y común la imagen, ¿no? Para una tejedora. Bueno, todo el avance, bueno, no toda la mitad, destejí porque este diámetro quiere 15 centímetros. Supuestamente me debería dar buena medida para el gorro, pero resulta cuando lo avance, yo lo puedo poner. Es muy grande, es para el adulto. No creo que algún adulto quiera usar este gorrito. Cuando lo termino, lo muestro, pero es para niños. Quería intentar este modelo y bueno, tuve que destejer todo eso. Aquí reducí ahora 12 centímetros este diámetro y ahora supuestamente me debería dar bien la circunferencia. Circunferencia para este gorrito. Así que vamos a ver. Por mientras estoy mirando un tejeril. Miren qué hermosos tejen las chicas los colorworks. Precioso que se ve, ¿no? Bueno, yo por mientras sigo acá porque sí o sí hoy día tengo que tejer eso porque no lo puedo dejar así todo. Se me va a enrollar y cuando lo destejía hay que separar hilo en dos, por eso no lo hice. Por lo tanto, a trabajar. Novedades con esas calcetas, avanzando. Queda todavía bastante lana. Como les había dicho, uno calcetita desde adentro y otra calcetita desde afuera. Y estoy tejiendo unos 10, 20 vueltas y después paso uno a otro. El único problema que tengo que constantemente igual cambiar palillos porque acá puse, pero el cable tengo chico. Y no tengo otro cable largo de Chiagu, así podría solo palillos poner a un cable después al otro, pero tengo que esto todo transferir acá y después de vuelta, pero son los detalles. Dentro de todo me encanta cómo están quedando, ya me queda
poquito. Y así están las calcetitas. Después, por supuesto, del bloqueo y todo, les voy a mostrar bien taloncitos. Pero me encanta que con un solo ovillo van a quedar realmente calcetitas largas. Llegó tiempo de revisar todos mis proyectos que había empezado hace mucho tiempo atrás y de verdad no pienso terminarlos, pero ya ni yo recuerdo qué tengo. Aquí bolsita donde están todas mis bolsitas para los proyectos como estas vacías y algunas tienen los proyectos. Así que ahora los quiero abrir y para ver qué tengo y ver qué voy a destejer. Así que vamos a empezar. Tak, esta bolsita está vacía. Vacío aquí. Miren, en el vlog antepasado les había mostrado a este proyecto que supuestamente están cayendo las etiquetas. Debería ser la funda para mi sofá. Y yo cuando lo tejí me gusta cómo queda el patrón, pero saben que no me gustó que hice acá esta línea de separación. Pensé que le va a dar como un toque lindo, pero resulta que no me gusta. Pero lo voy a destejer en realidad por otra razón. Lo que pasa es que mi sofá es clarito color beige y esas fundas quedaban súper bien, a todo perfecto. Pero esta tela beige ya está realmente para la historia porque ese sofá tiene muchos años y obviamente esa tela con tiempo ya empezó a ser más sucia y con como esos como dicen cuando manchas con manchas que ya no puedes sacar. Hasta una vez pedimos el servicio, vinieron señores que limpiaron con sus aspiradoras profesionales, con vapor, con agua caliente y todo, pero aún así esas manchas no se fueron del sofá. Así que desde hace tiempo yo pensé que hay que retapizar, hay que hacer como nueva tela en el sofá y por fin compramos la tela para retapizar y la compramos de gris oscuro, es el color como asfalto. Ah, ¿por qué de hecho compramos? Porque de verdad estábamos buscando el servicio, quién nos podría retapizar, y todos nos dicen que traen el sofá, y nosotros no podemos traer, no tenemos auto donde se puede cargar, porque sofá es de dos cuerpos, es grande, relativamente grande, no es enorme, pero no tenemos cómo traer, y no hemos encontrado quién nos puede ofrecer servicio para buscar el sofá y después traer. Así que dijimos, bueno, ya intentemos retapizarlo nosotros. Ni idea cómo lo vamos a hacer. Yo sé teóricamente cómo se hace. Compramos todo lo necesario para eso, pero todavía no nos armamos de ganas para empezar, pero la tela ya está y la tela es de gris oscuro, asfalto, porque yo dije, no más sofá, claro. Y resulta que esto ya no le va a quedar bien. Es súper, súper diferente y ya tengo que comprar otra lana de colores que van a ir en combinación con asfalto, con gris oscuro y esto ya, chao. Así que sí o sí lo voy a destejer y liberar esos palillos porque de hecho ayer estaba ordenando mis palillos Chiagu y no encontraba el cable de 80 de esa medida small. Incluso pensaba, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No me acordaba. Y ahora al mirarlo dije, ah, la tengo aquí ocupada y este proyecto listo. Lo vamos a destejer. Chao. ¿Qué acá? Parece que acá mi proyecto a crochet. Sí. Ay, oh, no sé si alguien recuerda este top a crochet que había tejido. Que la idea es que esté así. Por atrás va con así las, ¿cómo decir? Tirantes y arriba también. Y resulta que, miren, en vida real no se nota tanto, pero en la cámara, como cámara siempre pone más contraste, mire, tremenda diferencia de los colores. Lo que pasa es que yo compré primero un ovillo y después compré otro y me equivoqué. Yo estaba segura que es el mismo. Porque son dos ovillos súper parecidos entre sí. Y cuando lo traje a la casa dije, ¡oh!
son de verdad diferentes. Pero bueno, ok, para tantos colores no pasaría nada. Y yo pensé usar, aquí tengo micrófono, pero bueno, pensé usarlo como para yoga. Como aquí uno tiene que ir, es como ponerlo para atrás, dos tirantes acá, pero yo para variar, obviamente no vi ningún tutorial, ningún patrón, y lo empecé a hacer yo nomás. Y resulta que no quedó bien. La forma, cómo está, no está bien. Me gusta así como me quedaron, a ver si lo puedo enfocar mejor, cómo me quedó el punto. Es el punto, punto bajo, creo que tejí todo con punto bajo y quedó súper como bonito, prolijo, pero la forma, la cómo tiene que ser, no, para nada me gusta, así que eso también voy a destejer y sacar mis estos los, ¿cómo se llaman? Marcadores de acá. Eso también, chao. Ah, y además que no me alcanzó el ovillo segundo, porque miren, esta quedó así de largo como corresponde tirante para atrás y este quedó corto porque ya se acabó segundo ovillo y comprar tercero yo dije no, 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 no. Así que eso también al destejo y voy a ver qué hago con estas lanas. Vamos a ver. Y aquí tengo más acá. No sé si tengo algo más acá. A ver, ni recuerdo. ¿Qué es? Ah, este es mi suéter con color work. Miren, lo voy a destejer también. Yo estaba súper feliz y entusiasmada cuando lo empecé, pero eso fue 2 años atrás, quizás, cuando lo empecé. Sí, fácil, 2 años atrás. Lo único que me gusta de acá es cómo me quedó cuello. Súper bonito, prolijo doble. Y quizás primeras par de vueltas del color work, pero color work aquí donde están las flores, miren, miren esas partes entre las flores. Primero que todo, flores quedaron feas, como no tan como medio estiradas, y acá esas partes donde hacía aumentos quedaron súper mal. Quizás en el video parece que se ve bien, pero no, no, en vida real, de verdad, como que vergonzoso. No se ve bonito y es como, ¿saben? Cuando hay cualidades de las cosas hechas a manos, a veces cuando tú ves y dices, wow, qué lindo, está hecho a mano, y a veces tú ves y dices, ah, sí, se ve que está hecho a mano. O eso es mal. Tú lo ves y dices, pues sí, se nota que está hecho a mano porque como que mal se ve. Así me siento cuando lo miro. Y además ya ni me acuerdo cómo tengo que seguir tejiendo. Porque miren, acá hice este rebaje. Después de color work hice rebaje para, no, como formar el cuello y todo. Pero ya ni me acuerdo dónde me paré, cómo tiene que seguir. Y hasta tiempo atrás ya le saqué las agujas. Ya está para el destejo. Si vuelvo a tejer algún color work, yo creo que sí, yo voy a tener que usar patrón, porque sola no me gustó, no me resultó muy bien los cálculos y además, claro, el mismo color work, no, 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 feo. Por adentro se ve así y aunque yo estaba tejiendo muy flojo y cambiaba número de palillo, igual como que no me quedó la tensión. Así que sí, eso a destejer también. Y después voy a ver qué hago con esta lana. Tengo más ovillos, tengo ovillo para todo el proyecto. Aquí todavía. Esta lana es Yarnart Milano, me parece. Sí, Yarnart Milano. Lo compré hace mucho tiempo atrás. Y esto a destejer. Miren, ya llevamos 3 proyectos. Creo que eso es todo. No tengo nada más. A ver, déjenme revisar por si acaso. Porque sí, y acá. ¿Qué tengo acá? Tengo otro proyecto más. Oh my God. Y ya palillos, de hecho, acá tengo ocupados esto. Son mis individuales navideños. No sé si alguien recuerda, había tejido esos individuales para esos que son, se ponen bajo los platos.
Y había tejido dos, los terminé, y quería en realidad hacer cuatro en total. Y este es el tercero que empecé y lo dejé, y esto lo empecé para Navidad antepasada, o antepasada, porque en la Navidad, bueno, hoy es año 24 para Navidad 23 y lo estaba tejiendo para Navidad 22, imagínense. Y no alcancé para Navidad 22 y en este año 22 usamos dos portaplatos que estaban terminados. Y yo pensé, hoy sería bueno tener cuatro, anda a saber si para alguna celebración tendríamos alguna gente invitada quizás y todo, en mi mente. En realidad... No pasó y no lo terminé. Y dije, bueno, ya, para próximo año. Y curioso que se me olvidó por completo que tengo eso empezado. Y de hecho, para año Navidad 23, es como de año pasado, se me olvidó usar esto y usar los platos navideños dorados que también tiempo atrás les había mostrado. Se me olvidó usar todo eso. Entonces... Cuando me acordé ya en este año, en enero, quizás dije, ¡oh! Yo para Navidad quería usar esto y los platos dorados, que porque rojo con dorado estaba súper bonito. Y dije, ¿para qué entonces voy a hacer? ¿Para qué voy a terminar esto? Si ni lo que tengo se me olvidó usar. Así que, sí, eso, chao. También lo voy a destejer. Ay, y voy a ver qué hago con esta lana. Uy, curiosamente, ahora hasta se ve que tiene brillito. Es muy rara vez que en la cámara tú puedes captar eso, pero sí, veo que ahora con esta luz en la cámara se ve súper bien que estamos así. Voy a ver qué hago con esto. Quizás algunos adornos navideños, pero sí, conociéndome a mí, tengo que empezar ahora ya tejer adornos navideños, porque si no, no voy a terminar nunca. Porque siempre, siempre, siempre tengo unas cosas nuevas que hay que hacer y me inspiro en algo y proyecto no terminado queda para siempre. ¿Y qué más acá? ¿Algo más acá? Sí. Mi calceta navideña está terminada, pero no me gustó cómo quedó. Yo juraba que va a quedar súper lindo, pero el helix con esos dos hilos, como que se van esas cositas donde tú cambias de hilo, no me gustó cómo queda. Aunque aquí puse trenza de Letonia, creo que así le dicen acá. Pero claro, no quedó muy prolijo. Y esta lana, de verdad, al tacto no me gusta. Esta lana de... Revés derecho. De revés derecho. Yo también anteriormente hablaba que lana de revés derecho de calcetas matizada me encanta, pero cuando salió color sólido, hasta el tacto se siente que es rara. Es como muy, muy acrílica. No sé. Al principio pensé que lo destejo y lo guardo, y ahora no sé. Capaz que lo destejo, sí. En realidad hay que hacerlo. Hay que tomar tiempo y hacerlo. Porque sí, me da flojera, pero hay que hacerlo. También lo dejo junto con todo lo que hay que destejer. Y por último, bueno, es mi calceta de Colorwork. De hecho, miren, es una de mis primeras calcetas que había tejido en la vida y esa sí no la voy a destejer porque la tengo como recuerdo cómo empecé y qué calcetas dejo ahora. Es gran diferencia. Está como aquí bien finito. Colorwork no está mal, ¿ah? ¿Eh? Pero igual como que esas partes se nota dónde va el Magic Loop. Acá no hay aumento para empeine. El talón se ve, miren, horrible y raro. Miren cómo se ve el talón. ¿Qué es eso? Claro, y lo tejí acá el doble hilo porque Colorwork tiene cierta densidad y cuando empiezas a tejer en un solo hilo se nota que es mucho más delgado. Así que aquí tejí en dos hilos y quedó mucho más grueso de lo necesario. ¡Ay, ay, no, 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 no! ¿Qué es eso? Y después tejí acá la parte y miren cómo queda el Colorwork, cómo se nota dónde estaba el Magic Loop. Aquí está la línea y aquí en ambos lados, bueno, se ve no muy lindo. Y miren esa puntera, qué mal
tejido por los costados. Miren, qué feo se ve eso. No sé si ustedes lo van a ver, la lana es oscura, pero acá se ve, es como hasta sobresale. Si lo usas en zapatos, se te va a incomodar. Muy grueso, terminación, miren la terminación, ¿qué es eso? Pero me encanta verla porque sí, como que te muestra cómo empezaste. Y de hecho, yo la puedo poner. Voy a ver si. Me acuerdo que también dije no la voy a usar porque es muy, muy angosta y con mucha dificultad. Me pasa en el y peine. ¡Oh! La puse. Ay. Ay, en la calceta. Súper raro todo. Pero bueno. Ahora no sé si la voy a poder sacar. Está súper apretada. Sacar más fácil que poner. Así que son los recuerdos. Y bueno, quería mostrar a ustedes también que uno teje, pero desteje también un montón. Y está bien, no me da pena destejer nada de eso porque es parte del proceso. Y hay que amar todas las etapas de este hobby precioso. Bueno, ya nos vemos con otros proyectos. Les voy a mostrar lo que había terminado esta semana. Ahora gorrito, gorrito terminado. Aquí tengo así la trencita. Me falta hacer de otro lado y después ya aquí empieza la decoración. Con gorrito tuve algunos problemas, como les mostré, que tuve que destejerlo. Y resulta que cuando era 15 centímetros en diámetro, era muy grande. Y cuando destejí una sola vuelta, quedó 13 centímetros del diámetro. Y es notablemente quedó más chica. Por lo tanto, si voy a necesitar hacer el tamaño del medio de 14 del diámetro, voy a tener que ajustar los puntos. Aquí están los puntos con lazada, una sola, no me acuerdo cómo se llaman. Lo tengo todo anotado, pero como no uso ese vocabulario mucho, no me acuerdo cómo se llaman esos. Punto alto. Creo que punto alto. Ok, no importa. Entonces, para ajustar esto, en vez de punto, digamos, alto, voy a tener que tejer por aquí en el inicio una vuelta de punto bajo. O punto alto en vez de punto alto con lazada. Debe ser algo así. Pero ustedes entienden el concepto, ¿no? Para ajustar hay que cambiar un poco y no tejer todo con el mismo punto porque con mi tensión resulta que vuelta de diámetro 15 es muy grande y cuando destejes una sola vuelta queda muy chico. Entonces hay que buscar algo entre medio. Pero así el gorrito, bueno, es chiquitito, quedó para edad un año más o menos. Yo quería más grande gorrito y todavía me queda harta lana. Mi idea fue usar toda esa lana, por lo menos de ¿qué color es? Beige, oscuro, chocolate, marrón, no sé. Usarlo todo porque lo tenía un montón y ya había tejido mucha ropa de este color, toda la para donación y todo. Pero bueno, por aquí quedó. De hecho, me gusta cómo se ve y espero que me resulte decoración para que quede gorrito bonito. Y último proceso que estoy avanzando es la calcetita alegre. Ya estoy en la planta. Esa calceta va a ser para el regalo. Lana Forza de Yarnart. Creo que la mostré al principio del vlog. Y ayer la pude avanzar todo esto, que es harto, porque esto es lana más delgada, no como esa de alpaca. Este es 4 hebras y palillos y 2,5. Y después de tanto usar estos Mindful, y en realidad no tanto, tejí cuántas en total calcetas con con ese palillo, no tantas calcetas de hecho. Ya empezó a molestar la unión entre cable y el palillo, la aguja. Y eso no está bueno porque ya a veces como que no pasan bien los puntos. Yo tejo apretado y no me pasan. Es en una sola, creo que es en esta, me parece. Cuando tejes como que se engancha. Ese problema no existe en Chagu. Sí. Pero bueno, tampoco es tanta problema. Sigo avanzando y me encanta verla. Ver esos colores, bastante bonito.
Yo sé que ya no parecen a calcetines, pero todavía lo son. Enormes. Parecen un par de esquí, ¿no? Pero yo estoy tratando de terminar este ovillo y es interminable. Miren, esa es la planta y esta es la caña. Tejiendo y tejiendo. Ya no sé hasta cuándo, pero miren, queda poco acá. Casi nada, ¿no? Pero ya estoy cansadísima tejer eso porque de verdad es mucho. Ok, voy a intentar, no sé, 5 vueltas más, 5 acá y ya lo cierro porque, bueno, ya aquí no sé cuántos gramos, 10 quedan nomás. Pero de verdad son enormes. Y bueno, así se ven un poco ridículos. Obviamente en la pierna elástico se abre y está perfecto. Y la talla y el ancho, todo, todo perfecto. Así es la aventura cuando quieres tener toda lana. De hecho, no son calcetas ya. Van a llegar casi hasta la rodilla. No sé cómo se llaman este tipo de prenda. Casi panties, ¿no? Faltaría poco para tejerle poto y listo. Pero bueno, me encantan. Y ahora les muestro lo que pude terminar esta semana. Bueno, primero que todo, las calcetas. Por fin, esas calcetas interminables ya están listas. Todavía no las lavé ni bloqueé. Y de hecho, saben que ahora no las voy a ni lavar ni bloquear. Ya las quiero empezar a usar. Por supuesto, pongo videitos, fotitos, voy a ver qué hago para que ustedes puedan ver cómo están cuando los uso. Pero dentro de todo, estoy re contentísima con el resultado. Primero que todo, lana espectacular, rica, regia, alpaca soft. Segundo, lana gruesa, palillos 2,75, avanza mucho más rápido que calcetas comunes y corrientes. Tercero, me encantó cómo me quedaron los talones. Si no se enfoca, no importa, igual voy a poner fotitos para que se vea mejor. Cuarto o tercer cuarto, que ya no me acuerdo cuánto, miren el elástico. Me encantó cómo quedó, está súper bonito, bien prolijo, muy, muy, muy bien. Y bueno, son calentitos y gruesecitos. Así que finalmente terminé. Y si yo estaba tejiendo de unos, como simultáneamente, pues pasaba uno, pasaba otro, a uno, a otro, hasta que, miren, eso todo lo que me quedó de lana, porque ya como que me daba miedo si voy a tejer una vuelta más y una vuelta más, capaz que no me alcanzaría a cerrar puntos. Y sí, estaba como muy, muy, muy justo. Prácticamente no me quedó nada de lanita, así que me quedé súper, súper contenta con esas calcetitas. Terminados. Ay, feliz, feliz, feliz. Y sí, capaz que a futuro compraré más lana. Quiero ver paleta de los colores que tiene para ver si es que dejo para mi familia también, porque de verdad, calcetas comunes y corrientes riquísimos, pero estos más gruesos y con esta lanita es genial usar, por ejemplo, en la casa durante invierno cuando el suelo está súper helado y eso hay que poner. Incluso puedes poner primero calcetas delgaditos, ¿no? Calcetines y encima esto y ya tus patas van a estar felices. Bueno, eso es lo terminado esta semana. Y bueno, ahora les voy a mostrar el gorro. Yo no sé si ustedes van a compartir conmigo esta felicidad y ansiedad de ver proyecto terminado, pero yo estoy demasiado entusiasmada por mostrárselo. ¡Ta-tán! Miren, no puedo mirar este gorro sin reírme. Es un búho. Es un búho. Para mí es tucúquere. Tucúquere es un búho real. Y bueno, aquí en Chile le dicen tucúquere, que es hermoso y justo tiene esos cachitos. ¿No? Así que cuando lo vi dije, no, este va a ser tucúquere. estas cosas, los ojitos, están, estos no están como decir, atados. Bueno, los dejé sueltos porque creo que eso es como más bonito se ve. Todo es de hilo, todo está tejido, después bordado, muy seguro, un piquito acá y las trenzas como son las patitas, ¿no? Del búho. Así que es chiquitito, por supuesto, a mí
No lo puedo poner yo, hasta aquí llego, pero no puedo decir exactamente para qué edad es, porque bueno, sabemos que las cabecitas son súper diferentes, cada humano es individual, pero es aproximadamente de 6 a 24 meses. De 6 meses a 2 años debería quedar bien. Вот. Lo hice a crochet. ¿Por qué decidí hacer este gorrito? Porque vi una chica que hace vlogs en YouTube y ella se dedica a hacer los gorros con caras. Y cuando lo vi, el búho, dije, oh, está tan lindo, me gustaría intentar. Así que yo simplemente, y ella no tiene tutorial, ella tiene su tutorial solo de hacer la cara. Y la miré cómo hacer cara, no seguí su tutorial, pero simplemente miré cómo lo hace y hice algo como, obviamente a mi manera, pero parecido. Pero el mismo gorro es simplemente tejido de modo amigurumi. Tú empiezas con 12 puntos y después vas aumentando como típico amigurumi. Primero 12, después 18 puntos, después 24, etc. Hasta que yo les conté, ¿cierto?, que me dio 13 centímetros en diámetro y ahí lo bajé. Después esas orejas, que también no es nada difícil de hacer. Lo único que orejas tienen que estar no exactamente en los costados, sino un poco por atrás, como anatómicamente por acá, no justamente en los costados, así no va a quedar. Y listo. De ahí seguro que si ustedes ponen, pajaritos están cantando, gritando, diría yo, lindos. Pero seguro si ustedes buscan en YouTube gorros de búho, gorros de conejo, etc., van a encontrar. Y es una manera perfecta para tejer todos los restos de lana. Yo tengo lana gris, que al principio pensé hacer mi yoga suéter, pero no encontré lana rayada que quería, que están como en conjunto con polainas que tengo, así que dije ya, capaz que este gris mejor lo uso también y tejo un conejo. Conejo, también he visto diferentes variedades. De repente hacen cara de conejo acá y dos orejitas desde acá que salen. Y también he visto de conejo que solo acá arriba hacen dos orejas, nada más. O algunos con orejas acá y la carita acá. Y yo en realidad pensé hacer quizás orejas acá y atrás un pomponito hacer de colita esa redondita. Hay muchas, muchas ideas que se puede hacer, así que pienso que próxima vez voy a tejer el conejito. Y de verdad, eso se hace súper rápido porque crochet usé 4,5 y si necesito crochet comprar 5 y 5,5 porque esos números no tengo. Tengo 4, bueno, chiquitos, después tengo 4 y media y después 6 y media. O sea, todo lo entremedio me falta comprar crochets, así que también lo agrego a mi lista de deseo para comprar los crochets nuevos. Pero, miren la belleza. Bueno, no sé, ustedes comenten qué piensan, pero lo encuentro súper, súper bonito. Y, por ejemplo, no sé, para ferias o este yo creo que sí va destinado a mi sobrino que nació como 6 meses atrás. Yo creo que quizás le calza para el invierno este que ahora está viniendo. No sé, voy a tener que regalar y ahí que los papás ven si es que. Yo sí vi que las chicas rusas tejen así y después por dentro hacen una capa de tela calentita, porque por supuesto, si ustedes tejen puro crochet, viento fuerte va a traspasar, digamos, el gorro no va a servir. Y por eso con capa de tela calentita, como esta, que está como. Ay, ¿cómo se llaman esas telas? En español no sé la palabra, no lo puedo recordar. Bueno, que es telita como es delgadita, pero parece a polar. Y por dentro, si hacer, claro, este gorro va a resistir temperaturas muy bajas. Pero acá en Chile, de verdad, no creo que sería muy necesario. Depende de región, obviamente, pero en región central no hace para tanto, tanto frío y por último a esa edad los niños igual andan quizás con capucha o están dentro de coche protegidos, así que yo pensé que solo con tejido es suficiente. Así que esa gente hermosa que quería compartir con ustedes, ese gorrito, coméntenme qué les parece y bueno, eso es todo. Ya voy a empezar a grabar el siguiente vlog porque ya tengo un nuevo proyecto de esta lana.
la había mostrado a ustedes en algún blog anterior y dije que sí será mi próximo proyecto y sí lo empecé y lo empecé con la técnica que nunca había probado antes. Por lo tanto, estoy también entusiasmada a ver qué me resulta y si no resulta, lo vamos a destejer, como ya lo hemos hecho en este blog. Y bueno, muchísimas gracias, espero sus comentarios. Invito a todos a mi Instagram que se llama TGL. Mi YouTube canal es LTeje y mi Instagram es TGL, porque LTeje no estaba disponible y yo no lo revisé antes de crear canal de YouTube. Así que espero que no será muy confuso, pero siempre en cada video en la descripción está enlace a mi Instagram y así ustedes no se van a perder. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos para todas. Espero que tejieron rico. De hecho, comenten qué estaban haciendo durante que me escuchaban o me miraban también. También siempre es interesante saber. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.